todos unidos será su final. Que ahora y no mañana en otro lugar. Antes de que sea tarde, debemos reaccionar. Entonces estemos en su mano, en este mundo no habrá paz. Justamente necesaria una confrontación final. Cada ser humano es una vida irrepetible. Pero para Babilonia todos somos prescindibles. No te dejes confundir, ellos son la erración. Si hay humildad sin rencores, tampoco nuestros abuelos vivieron tiempos mejores. Son traiciones y más traiciones desde el 36. ¿De verdad creéis que esta puta democracia es la solución? Busca otro tipo de reacción dentro de tu círculo. Cambia a esa persona aunque con ella no tengas ningún vínculo. La avaricia rompe el saco aunque sea por necesidad. Es demasiada conformidad y hace que esto no avance. Es historia de vida y la tienes a tu alcance. Sí, es historia de vida y la tienes a tu alcance. Replantearse conceptos, salir de la espiral de la idiotez por necesidad. Sin organización no hay revolución, sin justicia no hay paz, sin respeto no hay cambio. El pequeño detalle donde suelen residir residuos de una cultura de asimilación violenta. Iconos, festividades, costumbres ocultan el origen de la dominación, del engaño. El opresor mantiene desalmados armados preparados para destruir cualquier intento de saltarse las normas. Como ninjas, luchando entre las sombras, seguiremos resistiendo, construyendo. Esfuerzo, iniciativa, voluntad, actitud positiva. Por interés nos atontan con flúor. Miedo a una comunidad consciente, inteligente, de prejuicios carente. Miedo a sentir formar parte del cambio, implicarse. Son nuestras vidas, ¿por qué no complicarse? Nunca se hablará de que no se intentó, que no hubo personas en lucha. Necesidad no derecho. Es inhumano privatizar la comida, el agua o un techo. Siervos, esclavos, lacayos, clase baja, populacho. Lo que ellos quieran, no lo acepto ni borracho. Policía militar, prohibido pensar por ti mismo. Debes acatar las normas. Realmente la precariedad en la cual se fundamenta el tan preciado estado de bienestar te provoca matar, torturar, como funcionario de prisiones. Abrir los ojos, dejar las televisiones. ¿A tus actos hacer revisiones? Mucha tecnología, poca conciencia. Luchadores de la libertad alterando conciencias, controlando frecuencias, investigando creencias, manteniendo la esencia.